Muy buenos días. Va a dar comienzo el acto de defensa y evaluación de la tesis doctoral presentada por doña María Belén Fernández Fuentes, cuyo título es Teoría e Historia de la Documentación en España a través de la Enciclopedia Espasa, 1905-1934, dirigida por los doctores don José López Yepes y don Juan Miguel Sánchez Vigil. Durante este acto consistirá en la exposición por parte del doctorando del trabajo realizado, de la metodología y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales, para lo cual le dejaremos un tiempo. Y, a continuación, los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Después, los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. Lo haremos después de la intervención de la doctoranda. Me gustaría presentarles en primer lugar a los miembros del tribunal. A mi derecha está la doctora Gloria Carrizos Sainero, de la Universidad Carlos III de Madrid. A mi izquierda, la doctora Ana Pindado Villaverde, igualmente de la Universidad Carlos III de Madrid. La doctora Catalina Naumis, del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a mi izquierda, la doctora María Teresa Fernández Bajón, de nuestro Departamento de Biblioteconomía y Documentación, el cual en este momento me supone una gran satisfacción dirigir, porque, como alguna vez ya hemos dicho en este tipo de actos, estos actos académicos, las lecturas de las tesis doctorales, son los más importantes dentro de nuestro ámbito académico. Es realmente una satisfacción presidir un tribunal de tesis doctoral, y es una satisfacción, como director de departamento, estar en una tesis doctoral. Como les he dicho, el orden de intervención va a ser el mismo inverso al que he presentado a las personas, con lo cual, sin más, voy a dar la palabra a la doctoranda. Le ruego que dedique un máximo de 30 minutos aproximadamente a la exposición de su trabajo y después intervendrán los miembros del tribunal. Con la venia del tribunal, voy a proceder a la exposición del objeto, estado de la cuestión, metodología, resumen del contenido y conclusiones de mi tesis doctoral. El objeto del trabajo lo constituyen fundamentalmente el conocimiento del contenido de la materia documental en la Enciclopedia Espasa y el estudio evolutivo de las disciplinas documentales que se seleccionaron tras la lectura de la obra. Para el primer objetivo, se realizó una lectura, como veremos en la metodología, y una selección de voces definitorias de materias de carácter documental y de tipos documentales. Por otro lado, se seleccionaron y se estudiaron biografías de autores dedicados a trabajos documentales de diversa índole y se seleccionaron también las obras e instituciones de carácter documental, público o privado, que aparecían en la obra. En primer lugar, se estudió el estado de la cuestión y se constató que había una inexistencia de trabajos analíticos sobre el contenido de la Enciclopedia Espasa. Por otra parte, el periodo de edición de la enciclopedia, del cuerpo de la enciclopedia, que es la materia que se ha trabajado, coincidía entre 1905 y 1934 con los trabajos del Instituto Internacional de Bibliografía y de Odlet y Lafontaine. Además, existía una escasez de datos sobre la evolución de la ciencia documental con anterioridad a la aparición de la obra de Odlet, que fue en 1934, como ustedes saben. Y, por último, se constató también la importancia de la enciclopedia como obra de referencia importante y fundamental dentro del panorama cultural español. La hipótesis de partida se planteó desde el conocimiento de que el objetivo fundamental de los editores de la Enciclopedia Espasa consistía en recopilar en un trabajo de referencia
el estado y las perspectivas de evolución de la de todas las ciencias en el momento de la publicación de la obra. Además, la obra tiene la peculiaridad de que salió por fascículos y eso facilitaba poder estudiar un amplio periodo de tiempo. Por otro lado, también se constató que los autores de la enciclopedia estudiaron fuentes muy punteras y muy contemporáneas a las voces, a la redacción de las voces, para el estudio de estas ciencias. Y se supuso que esta recopilación de voces debió suponer un intensísimo trabajo documental. Por último, dadas estas circunstancias, se supuso, y así se ha constatado, como veremos más adelante, que las disciplinas que actualmente se consideran documentales debieron estar presentes en la enciclopedia, puesto que la enciclopedia quería abarcar todas las ramas del saber. La metodología utilizada partió en un primer momento de una cala en el cuerpo de la enciclopedia que ofreciera una visión general de la cuestión. Por otro lado, se revisaron los perfiles profesiográficos de los autores de la obra, puesto que se suponía que, como se había realizado un gran trabajo documental, algunos de estos profesionales que intervinieron en la obra son 660, creo recordar ahora mismo, autores de la obra, y las voces son anónimas. Se suponía que algunos de estos autores probablemente pertenecieron o fueron muy cercanos al cuerpo de bibliotecarios, archiveros y anticuarios. Para ello y para recoger toda esta información y la información que nos ha servido para la realización del trabajo, se realizó una lectura exhaustiva del cuerpo de la obra y se extrajeron todas las voces que recogieran actividades documentales, ya fueran privadas o institucionales. Estas voces se organizaron en una base de datos de tipo relacional que nos permitiera la explotación de la información obtenida y, por último, se seleccionaron las disciplinas documentales más a las que el ESPASA daba mayor importancia y que pasarían a ser objeto de estudio del cuerpo del trabajo que estoy presentando hoy. Las fuentes para la realización del trabajo han sido fundamentalmente la enciclopedia ESPASA, es obvio, puesto que es el objeto de estudio, y también aquellas fuentes de referencia que sirvieron de modelo a la propia enciclopedia en el primer momento de su publicación, entre otras la enciclopedia alemana Meyers, la enciclopedia francesa Larousse y la española de Montaner y Simón. Si se consultaron las fuentes, se vio que efectivamente el parecido de la enciclopedia ESPASA con estas fuentes que se utilizaron era muy, muy grande. Además, se han consultado también fuentes de referencia especializadas coetáneas a la enciclopedia, que eran citadas, como también veremos más adelante, en cada uno de los artículos que describían y definían voces, y aquellas publicaciones periódicas españolas y extranjeras que fueron contemporáneas a la obra y que estaban especializadas en la materia que nos ocupa, que son las ciencias documentales. La bibliografía utilizada ha estado constituida fundamentalmente por el diccionario enciclopédico de las ciencias de la documentación, por diversas monografías, muy escasas por otra parte, sobre la historia de la editorial ESPASA y de la enciclopedia ESPASA, por monografías sobre la evolución de la ciencia documental y su implantación como disciplina en la Universidad Española, puesto que nos pareció que nos podría este estudio nos podría dar una pista sobre cuáles eran las disciplinas más importantes que habría que seleccionar más adelante, y por monografías actuales sobre cada uno de los campos concretos que constituían el trabajo o la materia de trabajo del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, que más tarde se llamó de arqueólogos, verán que a veces le llamo anticuarios, otras de arqueólogos. El contenido del trabajo se divide en 7 capítulos, además de la introducción y las conclusiones,
El primer capítulo lo constituye una breve introducción al conocimiento de las enciclopedias y los diccionarios como obras de referencia. En él se estudia el origen y evolución de tanto de enciclopedias como de diccionarios brevemente, y se realiza también una breve definición y tipología de este tipo de obras de referencia. Y en este capítulo se estudia también la elaboración de obras de referencia como trabajo documental. Por una parte, en lo que tiene de recopilación de datos y de recuperación de datos y selección, y por otro lado, en lo que tiene de análisis y tratamiento de la información para ponerla al servicio del usuario. En el segundo capítulo se realiza un breve estudio sobre los orígenes, estructura y contenido de la enciclopedia Espasa. Se estudia la estructura de la obra, se hace especial mención al plan de trabajo que tuvo la redacción del Espasa y a la metodología que se utilizó con los pocos datos con los que contamos, porque una de las la redacción, digamos, física se perdió con muchos datos. Y por último se ofrecen unas breves semblanzas biográficas de los redactores y colaboradores de la obra que tuvieron que ver de alguna manera o estuvieron vinculados de alguna manera al cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios o arqueólogos. En los cuatro capítulos siguientes se realiza el estudio teórico y evolutivo de las disciplinas documentales que se seleccionaron dentro de la enciclopedia y que aparecen en la enciclopedia. Se dividieron en archivística, bibliofilia y bibliografía, biblioteconomía, documentación y museología. El cuadro que pueden ustedes ver muestra, está en la página 68 del trabajo, y muestra cuáles fueron las voces que debieron estudiarse para el estudio de cada una de las disciplinas que se han estudiado, valga la redundancia. Como ven, pues algunas disciplinas se estudian desde el punto de vista de la diplomática. El tomo de España dedicado a la bibliología también fue fundamental. Y otras disciplinas simplemente han requerido el estudio de voces propias, digamos, de su trabajo. La archivística se estudia desde las voces relacionadas en la enciclopedia, bueno, aparece acta, etcétera, pero se ha estudiado exactamente sacando de la enciclopedia, extrayendo de la enciclopedia la voz archivo y la voz archivero, que aparecen muy desmenuzadas dentro de la enciclopedia, y además, bueno, se presenta con una introducción histórica y una evolución de la disciplina, puesto que la enciclopedia ofrece muchos datos y sobre todo en el caso de la archivística, por la Organización Archivística Española, se veía muy bien la evolución de esta organización. La bibliofilia se ha considerado, porque el coleccionismo de libros siempre ha sido considerado como una actividad relacionada con la documentación, y se ha estudiado desde la bibliomanía y la bibliofilia, dos voces que están muy relacionadas en la enciclopedia y que presentan ese pequeño matiz del bibliófilo como un erudito en libros, mientras que el bibliómano no es otra cosa que un coleccionista de libros por mera afición o por incluso por manía o capricho, como dice exactamente la enciclopedia. La bibliografía fue uno de los capítulos más complejos de estudio dentro del trabajo, ya que se estudia desde distintos puntos de vista y que de alguna forma se sale un poco de la estructura de los otros capítulos. Por un lado, se estudia la bibliografía como ciencia, planteándonos la evolución de la bibliografía hacia la documentación, los repertorios bibliográficos especializados. Por otro lado, se estudia
La utilización de la bibliografía en la enciclopedia Espasa, ya les he dicho al comenzar mi intervención que el Espasa ofrece en cada voz sistemáticamente, siempre, un elenco de fuentes bibliográficas muy interesantes relativas y alusivas a esas voces. Nos parecía, por tanto, necesario estudiar el uso de la bibliografía dentro de la enciclopedia. Y por último, se estudia la disciplina dentro de la enciclopedia, es decir, la visión que en el momento de publicación del tomo en el que aparece la voz bibliografía tienen los especialistas en el tema sobre la bibliografía. Cuando se estudia este aspecto, encontramos tres consideraciones muy importantes. Por un lado, en la enciclopedia se ofrece una gran importancia a los sistemas bibliográficos y se describen cada uno de los sistemas bibliográficos, aunque se consideran bibliográficos sistemas de clasificación en realidad, pero bueno, se describen perfectamente en la enciclopedia los sistemas bibliográficos que en aquel momento estaban siendo utilizados por los especialistas y por las personas que se ocupaban de estos temas. Por otro lado, efectivamente, la enciclopedia considera, como ha sido casi tradicional en la documentación, a las bibliografías especiales como un vehículo de transmisión, evolución y organización de las ciencias. De tal manera que las bibliografías especiales eran las que iban a facilitar el acercamiento a las ciencias y el crecimiento de las ciencias. Estábamos muy cerquita de la documentación, por tanto. Y por último, se constata en la enciclopedia, aunque no tienen voz propia, y fue una sorpresa, la aparición y relevancia de ODLET y el Instituto Internacional de Bibliografía en la cultura española, y las influencias que este instituto y la obra de ODLET y también de La Fontaine tuvieron en España. En el caso de la biblioteconomía, se estudia la evolución de la disciplina y se seleccionaron como voces relacionadas la voz libro, la voz biblioteca y la voz catálogo. La voz libro es una de las voces más satisfactorias porque logramos encontrar la autoría de la voz. En esa cantidad de páginas, encontrar la autoría de una voz es importante. Y también nos causó ciertas dudas, puesto que el libro podía también ser objeto quizá de la bibliografía, de la bibliofilia o de la bibliomanía incluso, ¿no? Pero bueno, por una cuestión metodológica de la disciplina y como objeto de la ciencia biblioteconómica, y pues decidimos ponerla bajo la biblioteconomía o ubicarla bajo la biblioteconomía. En cuanto a la voz biblioteca, la enciclopedia ofrece un estudio importantísimo sobre las bibliotecas y las tareas bibliotecarias que se realizaban, y ofrece también una cierta confusión entre la biblioteconomía, bibliotecología y bibliología. Es una confusión que yo creo que quizás sigue existiendo a veces, pero es una confusión terminológica, y de hecho en la enciclopedia se habla tanto de biblioteconomía como de bibliotecología o de bibliología en cualquier momento de forma indistinta. La voz catálogo, que se ubicó también bajo el estudio de la biblioteconomía por motivos obvios, fue una de las voces que también más satisfacciones dieron, porque el catálogo se considera en la enciclopedia como la principal herramienta de la bibliología y de la bibliografía. Los especialistas en catálogo son muy bien considerados en la enciclopedia, y se habla precisamente en este tema, se habla de la importancia que tiene la buena organización de los catálogos en la evolución de las ciencias y en el buen manejo de los libros. De la voz catálogo se desprendió también la existencia de un gran impacto de los congresos bibliotecarios europeos, especialmente, también algunos americanos o norteamericanos, y la necesidad que se planteaba ya antes de ODLET de la creación de un monocatálogo, entre otras cosas, en Francia,
había ya en ese momento, por lo menos así lo afirma la enciclopedia, y si se consulta también la enciclopedia Larousse de aquella época, se ve que había una cierta tendencia a unificar todos los catálogos de las bibliotecas departamentales francesas. La documentación, quizás, aunque es nuestro centro, es muy breve, está explicada muy brevemente en el cuerpo del trabajo que tienen ustedes, de la tesis, porque no se contempla la documentación en la enciclopedia hasta muy entrado ya el siglo XX, casi el XXI, yo diría que en el XXI. Sí se vislumbra o sí se intuye la aparición de la documentación como disciplina y sí aparece la disciplina documental en la enciclopedia espasa a través de estas voces, bibliografía, etcétera. La aparición de la documentación como ciencia en la enciclopedia tiene lugar en el año 2000 aproximadamente, en uno de los anexos de la enciclopedia. Las voces relacionadas y las voces que se han estudiado para y se han consultado en la enciclopedia para realizar este capítulo fueron documentación, documento y documentar. Documentación no aparecía en el cuerpo de la obra, pero documento y documentar sí aparecen. En cuanto a la museología, como disciplina se estudia a través de las páginas del Espasa desde la colección privada. Consiste el estudio en el paso de la colección privada al museo y se estudia la tipología museística española coetánea a la enciclopedia, que es muy rica. Quizás yo me atrevería a decir, si me permiten, mucho más rica de lo que ahora es. Había todo tipo de museos y están tipificados y explicado cada tipo de museo en la enciclopedia con mucha precisión. Además, la enciclopedia ofrece en su voz museo algo muy interesante, que eran los museos desaparecidos en España y las razones por las que estos museos habían desaparecido. Es decir, bueno, pues unos habían sido trasladados a otros lugares, otros habían desaparecido, pues no se explica exactamente por qué, pero se ve que por falta de uso, por falta de público, por falta de dinero también. Por otro lado, se estudian las voces relacionadas con el coleccionismo, claro, porque si partimos del coleccionismo, estas voces fueron gabinete, los gabinetes fueron el principio, creo, de los museos, colección y coleccionista, y se estudian también las voces relacionadas con la museología que aparecen en la enciclopedia, como son museo, donde aparece toda esta tipología que les he explicado de museos, anticuario, que además coincide con el nombre del cuerpo, arqueología, que es una voz que se va más hacia la ciencia auxiliar de la historia, más que, aunque luego el cuerpo se llegó a llamar de arqueólogos por uso, en realidad no hay un decreto, creo que. Y museógrafo, no aparece museólogo, aparece museógrafo. El museógrafo era el encargado del museo, igual que el bibliotecario o el bibliotecónomo era el encargado de la institución biblioteconómica o biblioteca. El anticuariato, desde luego, aparece como punto de partida indudable de la museología. El repertorio de voces, el repertorio alfabético de voces, que es el último capítulo, pero no el menos importante, porque ofrece una riqueza tremenda de información, es fruto de la lectura del cuerpo de la enciclopedia, como les he dicho, y de la base de datos que sirvió como punto de partida para hacer este trabajo, para la realización de este trabajo. En él se recogen, ordenados alfabéticamente, los personajes y materias relacionados con el tema objeto de estudio, y los datos son exclusivamente los obtenidos de la enciclopedia, sin añadidos ni consultas a otras fuentes. Se ha querido que solamente sean esos datos. Si no se hubiera hecho, ustedes han visto el repertorio, se hubiera hecho un trabajo interminable. Se eliminaron también del repertorio cuestiones biográficas que no fueran
determinantes para la materia que nos ocupaba, que era la documentación, es decir, solamente se han recogido las obras que por su título, porque también era difícil localizar cada una de las obras que se han recogido, con lo cual nos hemos guiado por los títulos que se titulaban catálogo, bibliografía, en fin, títulos que nos hicieran pensar que eran trabajos documentales. Y, bueno, se eliminaron también todas las temáticas que no tuvieran que ver con nuestra disciplina. Por ejemplo, si encontrábamos un literato, por bueno que hubiera sido como literato, no se recogen sus obras literarias, sino las obras de tipo documental, incluidas enciclopedias y diccionarios, porque también glosarios, que también existen muchos. La riqueza del material biográfico y temático que presenta la obra es indudable y nos pareció que constituía un objeto de estudio de muchísimo valor. Se han contabilizado las siguientes profesiones. Hablo de profesiones. Hay más personajes e instituciones recogidas en la obra, pero en esos índices que tiene la tesis, solamente se han recogido aquellos que aparecen como archivero, bibliófilo español, eso es lo que se ha recogido. Aparecen 100 archiveros, 167 bibliófilos, 170 bibliógrafos, 169 bibliotecarios y 106 museólogos y anticuarios. Esto es una muestra que da una idea de la importancia del contenido que tiene esta obra. Pasaré ahora a exponer las conclusiones del trabajo. En primer lugar, se concluye que la Enciclopedia Espasa constituye una base documental de primera mano, de primerísima mano, para el estudio de la evolución de las ciencias de la documentación en España. Por un lado, a través de la riqueza de las aportaciones bibliográficas muy actualizadas en el momento de la publicación de cada una de las voces, tanto que algunas leyes sobre archivos se añaden a la bibliografía que se ofrece junto a las voces de archivo y archivero, y son recientísimas. Si la voz archivo es del año 1910, se ofrece la ley de 1908. Es impresionante la actualización que tiene la enciclopedia. Y por otro lado, por medio de la aportación de datos inéditos o de difícil localización sobre algunos estudios, técnicas, personajes o publicaciones acerca de la materia documental. En segundo lugar, se concluye que el tratamiento que reciben las disciplinas documentales dentro de la Enciclopedia Espasa refleja perfectamente la situación de la teoría e historia de la documentación en España anterior al descubrimiento y publicación de la obra de Odlet en nuestro país. Hay un vacío grande de estudios sobre la situación de las ciencias documentales en España antes del año 1934. Se han estudiado las políticas, pero las ciencias, la evolución de la ciencia no. En tercer lugar, la existencia del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios y la pertenencia a él de un elevado número de autores de la enciclopedia hace pensar que estos fueron los encargados tanto de redactar las voces, ya les digo que hace pensar porque no tenemos, desgraciadamente, lamentablemente, no firmaban sus artículos ni la voz que habían escrito. Pero sí hace pensar que fueron los encargados de redactar las voces y artículos definitorios de estas disciplinas, precisamente por la actualización de las fuentes que ofrecen. En cuarto lugar, los autores que pertenecieron al citado cuerpo también constituyeron una fuente de información para completar otras voces definitorias de disciplinas distintas a las documentales. Esto se ha constatado a través del estudio de la obra y a través también de las monografías estudiadas sobre la evolución de la obra y la historia de la editorial. Y algunos de ellos contaban con excelentes bibliotecas, en muchos casos especializadas. Cuando se han realizado las semblanzas biográficas de estos autores pertenecientes al cuerpo de
de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, se ha comprobado que efectivamente eran dueños de grandes bibliotecas especializadas y muy bien cuidadas y organizadas. En quinto lugar, los estudios sobre biblioteconomía, archivística y museología en España se realizaban durante la época de la publicación de la enciclopedia, es decir, desde 1905 hasta 1934, desde el punto de vista de ciencias como el derecho, la literatura, la diplomática, la bibliografía o la bibliología, siendo la bibliografía la raíz del concepto tetiano de ciencia de la documentación que creo que ninguno ponemos en duda. Esto se comprueba a través de la lectura de las voces. Al lado de cada voz, la enciclopedia ofrece en cursiva una abreviatura que une a esa voz con una disciplina científica concreta. Y estas han sido las disciplinas que aparecían junto a esas voces. En sexto lugar, la archivística, desde las páginas de la enciclopedia, se considera la disciplina más importante de apoyo y auxilio al investigador histórico. Por un lado, porque constituye la única ciencia dentro del ESPASA en la que se trata sobre el documento. Es la única ciencia, la única vez que en el ESPASA se lee la palabra documento, en esos 72 primeros tomos, digamos, de la enciclopedia. Aunque se considera este de manera distinta al actual y no se diferencia el tipo documental. Se dice que los documentos se organizan de una forma y las actas de otra. Por otro lado, porque, bueno, también en la archivística, en la voz archivística, existe cierta confusión entre, como les he dicho, el documento y los tipos de documento. Se repite el hecho de que, bueno, pues que hay distinta organización de que debe haber distinta organización en los archivos de documentos y actas. Se afirma que los documentos deben estar ordenados por fecha, en orden cronológico, y las actas por materias. Es una apreciación curiosa. En séptimo lugar, se concluye también que la bibliografía es, durante la publicación de la obra, la disciplina origen de la actual ciencia documental, como hemos dicho antes, se desprende de los postulados otletianos. La bibliografía, especialmente las bibliografías especializadas, surgen como con la intención de organizar y de unificar y normalizar toda la producción científica existente durante la publicación del ESPASA. En octavo lugar, por supuesto, se constata que el impacto de la obra de Paul Otlet y de Henri Lafontaine en España entre los especialistas, tanto en bibliografía como en biblioteconomía, fue importante, y así lo demuestra la aparición de estos personajes, de estos autores, en la voz bibliografía y en las obras citadas como fuente de esta voz. En noveno lugar, se concluye que el catálogo constituye la principal técnica de organización libraria a la que presta atención la enciclopedia en los estudios tanto sobre bibliografía como sobre biblioteconomía. Es esta herramienta de organización documental la que más impacto, como ya les he dicho, causa en la enciclopedia y la que conduce a los autores de las voces dedicadas a las ciencias del libro a recoger las tendencias de mayor actualidad dentro de esta ciencia, poniendo de relieve la importancia del nacimiento del Instituto Internacional de Bibliografía en estos hechos. En décimo lugar, la bibliología y biblioteconomía se confunden en el tratamiento que la enciclopedia ofrece a las voces definitorias de este ámbito debido a las diferentes visiones de los distintos autores. Ya les he comentado que a veces se habla de bibliología, otras de biblioteconomía, otras de bibliognosia, pero fundamentalmente bibliología y biblioteconomía no acaban de diferenciarse dentro de la enciclopedia. En decimoprimer lugar, la documentación no se reconoce en la enciclopedia como ciencia, ni tan siquiera como técnica, antes del año 2000, en que se recoge en los apéndices. Aparece documentación y la definición que hoy conocemos de documentación. Y, por último, la museología
se trata en la enciclopedia desde el punto de vista de la arqueología y del anticuariato, entendiéndose como una disciplina auxiliar de la historia, no como una disciplina independiente. Solo me queda agradecer los apoyos, ayudas y todo el aliento prestado a todas las personas que me han rodeado en este tramo de mi vida académica y bueno, pues darles mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. A continuación, cada uno de los miembros del tribunal va a plantearle sus objeciones, dudas, preguntas, etcétera, etcétera. Le ruego que tome nota para que al final, una vez que hayan intervenido todos, le pueda volver a dar la palabra para que conteste a lo que considere oportuno. Va a intervenir en primer lugar doña María Teresa Fernández Bajón, del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Documentación de esta Universidad Complutense. Muchas gracias, señor presidente. No sé si se lo oye. Sí. Bueno, en primer lugar quiero iniciar mi intervención felicitando a los directores y al doctorando por presentarnos un buen trabajo de investigación que ha seguido las pautas académicas propias de la asignatura. Creo que es una importante aportación a la historia de nuestra ciencia, la historia de la documentación. Y por ello quiero mostrar mi satisfacción. ¿Tiene algún problema? Se nos oye, perdón, sí. Gracias. Gracias. ¿Ahora se oye? Sí. Bueno, pues vuelvo a repetir que lo primero que quería o con lo que quiero iniciar este acto académico es felicitando a los directores y a la doctoranda por el buen trabajo de investigación que nos ha presentado, pues dado que reúne todas las características y pautas propias de una tesis doctoral. Una importante aportación a la historia de la documentación y, por tanto, quiero mostrar mi satisfacción por participar en dicho acto. La estructura de la investigación está muy bien engarzada, dado que el problema general y todos los colaterales aparecen perfectamente delimitados y descritos en capítulos. Y yo podemos observarlo en el índice, que considero que está muy bien pensado, muy bien estructurado para el objeto que trata, su tesis doctoral. El capítulo 1, y usted lo ha expuesto muy bien en su exposición, muestra muy claro el objeto, el estado de la cuestión, la metodología que ha seguido, muy adecuada al objeto, y, por supuesto, la justificación, la necesidad de este tipo de trabajos de investigación. Hay que agradecer lo bien redactada que está y la precisión terminológica que utiliza a lo largo de sus páginas. Yo diría que está muy bien relatada, aunque a veces me ha parecido que le faltan algunos datos de contextualización y eso, en cierta manera, desconcierta, valga la redundancia. Tengo que decir que hay párrafos que resultan bastante largos, por lo menos a mí, demasiado largos, y que muchas veces he tenido la sensación que faltaba aparato crítico. En algunos capítulos, algunos párrafos de epígrafes de la obra, tenía esa sensación, pero hay que reconocer que en realidad la fuente de investigación es la enciclopedia Espasa. Entonces, sobre las conclusiones, que luego más adelante retomaré y expondré algunas cuestiones que considero sobre este capítulo, tengo que decir que la primera y la última se repite, o sea, que una de las dos obra. Esa es la impresión. Algunas consideraciones de contenido. Bueno, ustedes entrañan muy bien las voces seleccionadas del Espasa. Yo creo que las analiza bien, las ha desentrañado de una manera muy analítica, muy detallada. Veo que dedica muchas páginas a la voz libro y la pregunta que le hago, que yo creo que en su exposición ha dicho algo, es por qué ha preferido incluir la voz libro en la disciplina biblioteconomía y no bibliografía. Creo que usted ha dicho algo en la exposición.
He observado de la lectura, porque me la he leído con mucho detalle, además de verdad me ha gustado mucho, he observado cómo usted ha constatado en la Biblioteca Nacional, por lo que dicen en el texto, que la voz libro ya aparecía reflejada en una obra del conde de Navas, que también ha hecho alguna consideración en su exposición. Por lo que he podido leer, el proceso secuencial ha sido el siguiente. El conde de Navas participa en una conferencia bibliográfica internacional celebrada en Bruselas en 1897. Usted, y a partir de esta conferencia y esa publicación de su ponencia, ha hecho un seguimiento del autor por distintas citas en otros libros y ha dado con el objeto de su búsqueda, porque pudo apreciar cómo la voz libro ya aparecía con anterioridad a la Enciclopedia Espasa. Y ha podido apreciar que ha sido una reproducción de lo que tenía el conde de Navas en otras publicaciones suyas. Yo creo que esto debería de haber aparecido en las conclusiones, porque me parece que es una joya para un investigador que llegue a tal objeto. Sí tenía que haber aparecido en las conclusiones, por lo menos, porque usted no nos dice nada en las conclusiones con respecto a esto. La voz archivo la analiza y la trata muy bien, desde la perspectiva etimológica, semántica y desde el sentido figurado. Y en efecto, el análisis, que como digo es bueno, porque trata muy bien el contenido y el continente de lo que es la voz archivo, de lo que es el archivo. Y aunque usted no lo menciona, la ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Nacional, de Patrimonio Histórico Español, define la voz en esta misma línea y con esa misma estructura que usted nos ha dejado claro y latente y patente en la tesis. Yo creo que está abordada, si usted lee el artículo 59, está abordada en la misma, con la misma estructura y línea que usted la ha tratado. Tiene usted razón cuando dice la relación que existía en el siglo XIX entre el cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios, el Archivo Histórico Nacional, la Escuela Superior de Diplomática, todas ellas fundadas en la década de los 50 y los 60, coetáneos. Y efectivamente, la relación tan estrecha tenía un fundamento. El fundamento era que el Archivo Histórico Nacional, con toda la colección de la desamortización, necesitaba profesionales especializados en la materia. Por eso el cuerpo contribuyó y la escuela contribuyó a formar a estos profesionales por las necesidades de la creación de archivos, unido al Archivo General de Alcalá, que también es del año 56 o 58. Se puede observar, y usted lo ha dejado muy bien, lo ha dicho muy bien en las conclusiones, en la conclusión número 7, cuando dice que la archivística es la única voz que incluye el término documento. Y a mí me ha resultado muy curioso cómo el documento y el acta, en un momento dado de este periodo que usted ha estudiado, se diferenciaban. Y cómo a raíz de la creación de los archivos judiciales, jurídicos, notariales, ya el acta se considera como una tipología documental, incluido dentro de esto que ellos definían y denominaban documento. Me ha llamado la atención porque creo que nuestra ciencia de la documentación tiene algo, o que nuestra ciencia tiene mucho que decir la archivística, puesto que durante el siglo XIX se hablaba de documento y usted ha reflejado cómo en la enciclopedia solamente se habla de documento cuando se trata voz de archivo o archivística. Creo que en la página 100 no aclara muy bien todo lo apartado relativo al archivo histórico, los archivos histórico provinciales. A la hora de describir el cuadro de archivos de 1908, que retoma en este apartado, 1908, que es lo que recoge la enciclopedia y es un cuadro de archivos, nos dice que este cuadro no incluye, que la enciclopedia no incluye a los archivos histórico-provinciales. Y en realidad no les incluye porque los archivos histórico-provinciales datan del año 1931. Es el motivo por el que no están incluidos dentro de este cuadro.
Dice la conclusión 6, que no quiero volver a repetir, pero que básicamente los estudios de biblioteconomía, archivística y museología en España, dentro de las voces que usted recoge en la enciclopedia, se nota cierto matiz que acusa un poquito aspectos literarios, jurídicos, etcétera, etcétera. La explicación que yo puedo dar a esta conclusión es que durante el siglo XIX las distintas facultades de derecho, medicina, farmacia, notariado, literatura, etcétera, tenían implantados los estudios de bibliografía en muchos cursos de doctorado y en carreras, ¿eh? O sea, que tenían esta disciplina dentro de todas estas enseñanzas. Entonces, esto, evidentemente, hace que muchas de las voces tengan este perfil o este matiz. Por último, en su exposición, y la conclusión número 9, y relacionado con la conclusión número 9, dice que la Fontaine y Paul Ouzlet, que han tenido muchísimo que ver en nuestra ciencia de la documentación, no aparecen con voz propia, ¿no? Y yo, pero sí que deben de hacer referencias, por lo que ha explicado en su exposición, referencias en otras voces, ¿eh? A Paul Ouzlet y La Fontaine. En realidad, La Fontaine, que recibió el premio Nobel en 1913, sí creo que aparecerá, aunque debe de no haberlo incluido como tal al describirse tal voz no desde la perspectiva biblioteconómica, sino desde otras áreas o conocimientos. Y por supuesto no puedo terminar sin aplaudir el capítulo 8, que a mí me ha parecido que hace un repertorio de voces. A mí me ha parecido que es un capítulo importante, muy bien trabajado, y también las semblanzas que nos va apoyando en cada uno de los capítulos. Esta tesis para mí es un cúmulo de ideas fecundas y desde luego esto sí es un semillero científico que ha de publicarse. Reitero mi más sincera felicitación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación va a intervenir la doctora Catalina Naumis, del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de estar en un examen de doctorado aquí en la Complutense, porque el sistema es un tanto diferente y estas experiencias académicas nos enriquecen mucho. Entonces, lo agradezco mucho. Y también, antes que nada, deseo felicitar a los directores de tesis. Es un buen trabajo, con una buena redacción. Estoy de acuerdo con doña María Teresa Fernández. Hay un planteamiento interesante y conclusiones que coronan la tesis en un orden lógico. En el trabajo se recogen varios temas polémicos, muy polémicos, quizás por la propia juventud a una hora de nuestra disciplina, la amplitud del espectro que se contempla y que, bueno, nos da muchas oportunidades para comentar, pero también debe de haber sido muy difícil estudiar porque como la obra se va produciendo en un periodo largo por diferentes autores, cada uno con sus propias ideologías y sus propias visiones, entonces las contradicciones que te has encontrado son importantes y difíciles de manejar. Es difícil también separar un poco lo que aparece en la espasa y tu propio pensamiento acerca de cada uno de los temas que vas abordando. Ahora bien, considero que hubiera sido interesante que agregaras algunos datos sobre el impacto social de la aparición de la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, porque su publicación fue un episodio muy controvertido en ese momento histórico de la humanidad.
tuvo una connotación de acceso democrático al conocimiento de la época, porque utilizó un ordenamiento que no era habitual en este tipo de obras. ¿Cuáles fueron los grandes cambios que introdujo la enciclopedia? ¿Qué opinaban los intelectuales de esa época? Creo que esto, aunque no es el tema principal de la Espasa, no se puede descartar la influencia que recibió, y además que en cierto modo abrió el camino para que se hicieran trabajos de este tipo. Otro aspecto que me cuestiono, y quizás se deba a mi experiencia vivencial muy diferente, no entendí qué sucede con los gastos de derechos de autor. La crítica de Pérez Hervás, que va en este sentido, cuando siempre en realidad es válido que uno cite a alguien y diga cuál es su pensamiento, y no se está copiando un tratado o una obra completa, sino nada más están tomando algunas partes. Entonces, ¿hay alguna reglamentación en el caso de las enciclopedias en España? No sé qué sucede con eso. Luego, otra cuestión que considero es que la enciclopedia Espasa, a lo largo de su recorrido por el tema de la bibliografía, contiene expresiones contradictorias sobre el mismo, como tú bien lo dices en las conclusiones. Quizás ello te ha llevado a ti también a confundir y de pronto perder un poco el rumbo en tu propio pensamiento. Tanto en el capítulo 3 como en el comienzo de La Voz, donde se incluye una cita textual de la enciclopedia, cuyo título es de la bibliografía, en La Espasa se está usando el término bibliografía en el término que se usa en el lenguaje general y no en un medio especializado. En la enciclopedia se confunde La Voz bibliografía con obras o fuentes consultadas, es decir, está denominando bibliografía al aparato crítico que se sustenta con citas. En tu trabajo hay situaciones en las que relacionas la documentación de una enciclopedia con la bibliología, y quizás por ahí el camino sería más fácil, sobre todo enfocando bibliología desde el punto de vista de la ciencia del texto más que en su rama bibliográfica. Malclés dice que la bibliografía identifica, describe y clasifica los documentos impresos a fin de construir los repertorios adecuados para facilitar el trabajo intelectual. Tú citas esta situación. Greg también, que citas, dice: la bibliografía está afligida por su nombre. Y luego Cowley, que no aparece en el trabajo, pero que fue citado por Simón Díaz en 1971, dice que la bibliografía no puede ser interpretada como una lista de libros. Sin embargo, cuando en la enciclopedia se explica La Voz bibliografía, lo hacen bien, y tú también lo haces bien. ¿Qué piensas acerca de este nombre sobre el cual Greg dice que hay aflicción? ¿Nosotros también nos tendremos que afligir o podremos lograr cambiar ese error sobre un tema crucial en la bibliotecología y la documentación? ¿O crees que en los años que se realizó el trabajo de la enciclopedia era lógico que se expresaran así sobre el término porque la confusión era aún mayor que ahora? Bueno, y por otra parte, en La Voz catálogo se expresa la diferencia entre un catálogo y una bibliografía, y se hace bien. Lo que llama mi atención es que en La Voz bibliografía, aunque se envía a Las Voces libro y catálogo, se mencionan y explican 7 reglas bibliográficas para un registro, y en La Voz catálogo no hay referencia concreta a reglas de catalogación. Quizás esto obedezca a la claridad que le había dotado el Instituto Internacional de Bibliografía al registro bibliográfico y la dispersión que existía con respecto a los registros catalográficos. Me gustaría saber qué piensas acerca de este tema.
y luego un poco siento que hizo falta explicar el criterio de selección de las voces incluidas en el repertorio alfabético de voces, personajes y materias, porque hay algunas voces que si bien están dentro de tu texto de la tesis, no aparecen en el cuerpo del repertorio, entonces no entendí muy bien cuál fue el criterio. Una vez más, quiero felicitarte, estos son, digamos, las cuestiones que más me inquietaron de tu trabajo, te vuelvo a repetir, te felicito, es un trabajo inmenso, con muchos puntales y muchos puntos de acceso que discutir, y bueno, seguiremos con respecto al tema conversando, porque es muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Naumis, en esta mañana en la que se ha llevado el susto de que su país otra vez ha vuelto a temblar. Veo que no ha sido grave, pero creo que ya ha estado en contacto con sus familiares. Va a hablar ahora la doctora Ana Pindado Villaverde, de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, es para mí un honor estar aquí, en este tribunal. ¿Se oye? Sí. Empezaba diciendo que es para mí un honor estar hoy aquí, en este tribunal, lo que agradezco especialmente al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información y a la oportunidad que me han brindado los directores para poder encontrarme aquí con la doctoranda, con mis compañeros y con todos ustedes. Quiero felicitar especialmente a la doctoranda al haber culminado un trabajo tan valorado en la universidad como es este de la tesis doctoral. Tesis que le tengo que decir que la he encontrado muy bien estructurada, muy bien redactada y muy bien defendida. Ha sido fácil de leer. En su capítulo primero ha hecho una justificación muy precisa y tengo que decirle que me ha parecido un tema muy original. Pues si bien la enciclopedia ha sido un referente, la enciclopedia Espasa, un referente habitual para cualquier consulta, cualquier búsqueda, no se había tomado el pulso a esta enciclopedia en materia de documentación. Ha hecho usted un planteamiento muy adecuado en la metodología, una primera visión del estado de la cuestión, ha entrado en el cuerpo, ya en el cuerpo de la obra, y luego ha hecho un estudio de la evolución de las disciplinas documentales y atendiendo perfectamente a las voces relacionadas. Me ha gustado el estudio que ha hecho de la propia obra de referencia como punto de partida para luego hablar del resto de las fuentes de información. Hace un recorrido evolutivo a través de las disciplinas y desde la archivística hasta la museología, y yo aquí querría simplemente hacer un comentario en alto, comentario de lo que por su parte usted recoge en una de sus conclusiones, en la número 11, y es que la bibliología y la biblioteconomía se confunden en el tratamiento que la enciclopedia hace de las voces relacionadas con el libro. Por ejemplo, en la página 161, así lo recogía la anterior predecesora en la palabra, que la enciclopedia dedica dentro de la voz bibliofilia o bibliografía y bibliografía, hace un especial estudio a las reglas bibliográficas, como si estas reglas bibliográficas, lo hace partiendo del trabajo del Conde de las Navas, como si estas reglas bibliográficas fueran las que se tomaran
para hacer los repertorios bibliográficos, cuando usted misma está incluso dándome la razón, que son reglas bibliográficas para que se usan en las descripciones, pero para la catalogación. Y en cambio, aunque sí que hace referencia al libro y al catálogo, pero las centra en bibliografía y la bibliofilia. En esta misma línea de comentarios, en el capítulo sexto, en la página 160-179, que dedica concretamente a la biblioteconomía y a la documentación, estudia con mucha extensión y mucha intensidad la palabra libro, la palabra biblioteca, catálogo, incluso el verbo catalogar. Yo lo siento, pero es que lo mío es una deformación profesional, ahí incido otra vez, no recoge el término o la voz catalogación como operación o como operaciones cuyo producto final es el catálogo. Me gustaría luego ver lo que usted opina, ni tampoco la clasificación, pero como en el sentido de la clasificación bibliográfica. Bueno, esto en cuanto a mis comentarios. ¿Preguntas que yo le querría hacer? Pues vamos a ver. En el capítulo octavo, en el repertorio de voces, personajes y materias, usted cita términos como almanaque, boletín, bulario, galcionario, muchos, muchos. Pero yo echo en falta, y yo le pregunto por qué no aparece la voz bibliografía, biblioteca, imprenta, impresor, incluso libro. Quizás es por lo mucho que se ha extendido anteriormente. No sé, ya nos lo cuenta. Y además es curioso porque sí que está la voz vendedor automático de libros. O he echado en falta aquí en este repertorio personajes como Nicolás Antonio, que sí que está en el índice de bibliógrafos, pero no aquí en este repertorio, o la voz Bartolomé Gallardo, Zarco del Valle o Ángel del Arco. Bueno, seguro que ha tenido unas razones para omitirlas. Bueno, y siguiendo el contexto, en el contexto de la tesis, le tengo que decir que me han gustado las conclusiones, han sido muy precisas, muy concretas, y en cuanto al repertorio bibliográfico lo ha estructurado usted de una forma muy adecuada, pues según disciplinas. Bien, a veces me perdía porque encontraba a uno en una disciplina, en otro no, pero ya logré centrarme. Y lo que sí que le querría advertencia, pero esto porque como usted pensará publicar su tesis, le va a venir bien saber dónde habrá que cambiar. Pues, por ejemplo, entre las páginas 557 y 558, ahí le ha jugado una mala pasada el ordenador, que le ha repetido 557 y 558, exactamente, desde Langlois, Larousse, Lasso de la Vega, ha vuelto a repetir. Pero esto es para corregir. También en el índice también hay alguna repetición, y en la página 574. Bueno, y para terminar, y a modo de sugerencia, yo le querría decir, no hubiera sido, quizá de mucho trabajo, no hubiera sido bueno en los índices haber añadido la referencia de su ubicación. Quizá podría ser mucho trabajo dar esta indicación, pero bueno, para una posterior publicación podría estar bien. Bueno, pues nada más. Mi felicitación por su trabajo, por su exposición, y felicitación que también hago extensiva a sus directores, que con su mano experta le han hecho llegar a buen término. Y le animo a seguir trabajando en este tema, ya que nos hemos quedado en 1934. ¿Cómo estarán las cosas ahora? ¿Se habrán recogido esos términos que he echado en falta?
Bueno, pues nada más. Felicitación. Muchas gracias. Y ahora intervendrá la doctora Gloria Carrizo, de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No sé si esto funciona. Está verdecillo, pero no sé. Este tampoco funciona. Viva la electrónica. Bueno, este sí. El presidente está aquí. El presidente. Tenemos un presidente eficaz. Y si tiramos del cable se desconecta. Gracias, gracias. Subsanados los problemas, vamos a añadirme muy satisfactoriamente a todas las palabras que me han antecedido de elogio, de satisfacción, de buena elección de tema, de buena dirección y de satisfacción de estar en esta facultad que considero mi casa. Mi casa por afecto, por adscribirme a las líneas de investigación que hay, bueno, por infinidad de cosas. Entonces vuelve a ser muy satisfactorio estar aquí y sobre todo en los actos tan agradables como son las lecturas de las tesis doctorales, la presentación de las tesis doctorales, que a pesar de su importancia son el último acto agradable académico. A partir de aquí ya todos tienen un sabor especial. Ha hecho usted muy bien empezar agradeciendo a todas las personas que la han acompañado en este largo camino, porque una tesis doctoral no es cosa de uno solo. Uno la hace y otros la sufren. Y a los sufridores hay que agradecerles también que hayan sufrido pacientemente. Además, con usted han sufrido muchos porque está estupendamente bien acompañada, cosa que es de agradecer, tanto por usted como para nosotros. Muy triste una tesis doctoral vacía de público, aunque a usted en principio le haya dado miedo tener tanto auditorio, pero es gratificante y es importante. A mí me ha gustado mucho el tema. Me lo he leído y como en este afán lector también me he leído su currículum, me lo he leído todo. Y respecto al currículum, como además dejan, mis compañeros han dejado muy pocas cosas que decir, pues algo le voy a decir yo de él. Claro, es un currículum muy completo. Usted ha pasado por la docencia, por la investigación, por la actividad profesional, eso le da una madurez extraordinaria. Y además me imagino que, como en el caso de la profesora Pindado y yo, no sé si los demás, pero ella y yo sí, partimos de la actividad docente en el área de las bibliotecas y la documentación, eso es un bagaje extraordinario a la hora de impartir docencia. Supongo que a usted le ocurre lo mismo. Lo que pasa es que he visto que desde el año 2004, curso 2004-2005, no tiene usted actividad docente. Lo siento por los alumnos que se han perdido su ejercicio profesional. Claro, claro. Vamos a ver, mire, entrando en el tema, a mí me han surgido curiosidades, cosas que me han llamado la atención, pero que no son cuestiones más que eso, pues de interés por un tema muy gratificante, muy bien expuesto, muy bien escrito, como ya le han dicho. Usted sabe que la enciclopedia francesa es el inicio de la enciclopedia moderna y que se nos dan unas bases de cómo van a ser las enciclopedias. La Espasa es hija directa, heredera directa de la enciclopedia francesa. Usted dice que la Espasa se distribuye por fascículos. Usted también sabe que la francesa previamente tiene suscriptores a los que vender esos fascículos. ¿Pasa lo mismo con la Espasa? ¿También tiene previamente la clientela hecha? Luego, también me llama la atención que usted dice que no, en la Espasa, fíjese que la hemos visto veces y veces, y luego encima no has caído en el detalle, ¿no? Que los autores de la Espasa no firman los artículos. Es algo que la enciclopedia francesa ya establece, ¿no? Que se firmen. Diderot es el único que no firma, pero nos pone una X, como si no supiera escribir. Me ha retrotraído usted a años muy gratificantes de mi experiencia universitaria, y es que me he encontrado con personas importantes en el campo del arte como Cian Bermúdez en su diccionario de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, que nosotros decimos el diccionario de Cian, porque ya lo del diccionario, todo eso es muy largo. Y también me ha llevado usted a volver a recordar a Aureliano Berruete, pintor, historiador del arte y director del Museo del Prado. Otra persona, más que pintor, pues, pintor es importante, evidentemente, pero
Yo creo que es más conocido dentro de la historia del arte por su otra vertiente, por historiador y director del Prado. Ya en el entorno de las bibliotecas me ha llamado la atención que usted recoge a Calímaco como museólogo, y nosotros siempre decimos Calímaco, bibliotecario de Alejandría, y aquí me lo encuentro como museólogo. Bueno, pues será que la enciclopedia lo trata así. Habrá que decirle otra vez un museólogo, aquí un museólogo, aquí un amigo. Habla usted de la importancia, señala usted la importancia que tienen los catálogos, claro, y para la bibliografía son muy importantes. No sé si usted ha podido ver en el Ateneo, que es una biblioteca con un pozo antiguo muy importante, incluso en la Biblioteca Nacional, bibliografías hechas a base de reproducir las fichas del catálogo tal cual. Son las primeras bibliografías que se hacen, que son inefables, porque además están escritas a mano, con esa letra inglesa de pendolista maravillosa. Es verdad. Ay, me ha gustado en el cuadro que usted nos ha puesto que la bibliografía gana al menos por uno al resto de las materias, para que luego digan. La bibliografía, fuente de información importante, son 170. El que más nos sigue son 169, 167, 106. Un punto es un punto. Más cosas. Con los cuadros. Es importante, a mí me encantan los cuadros, porque de una visualización directa se abarca mucha información. Y en la página 140 y en la página 68, cuando habla usted de la archivística, mete un cuadrito estupendo. En las voces de archivística, y me he encontrado con una voz que me ha descolocado. Es la voz infidelidad. Los archivos deben ser muy infieles, pero la verdad es que a tanto, pues no sé, pero eso debe de ser o un lapsus de la enciclopedia, un lapsus del ordenador o una película vista por la noche. Pero vale, bien, ¿por qué no? Vamos a ver. Yo tenía aquí alguna. Ah, sí, vamos a ver, mire. Admite usted una serie en el repertorio bibliográfico. Claro, dicen que la cabra tira al monte. Yo voy a la bibliografía, que me gusta y es lo mío, y es a lo que me he dedicado muchos años de mi vida, y espero seguir dedicándome a la bibliografía, las fuentes, todas estas cosas. Usted titula en el apartado el repertorio bibliográfico Fuentes, página 555, como un genérico. Y yo creo que eso se hubiera llamado mejor obras generales, porque ahí metió usted obras de todo tipo, ahí metió usted diccionarios, metió usted manuales, metió usted artículos de publicaciones periódicas, enciclopedias. Entonces probablemente eso se hubiera llamado obras generales y hubiera estado... Pero esto es en cuestión de que, como usted va a revisar para publicar, si le parece tenerlo en cuenta, si no, no. En este mismo epígrafe usted hace una revisión de obras clásicas, y creo que la primera que he visto, la más antigua, se remonta a 1841, que es una buena revisión histórica, una revisión, vamos, más que una revisión histórica, de fondos bibliográficos, ¿no? Fíjese, yo le sugiero que consulte o que recoja una de 1948. Se titula Bibliotecas, y en ella se estudian la biblioteca, los libros, la función del bibliotecario, la historia de las bibliotecas, la imprenta, el análisis documental desde el punto de vista de la catalogación. Tiene una buena relación de apéndices, es más, ahí se incluyen los primeros encabezamientos de materia que se determinaron como oficiales. El prólogo lo hace Belén Marañón, que es sobrina del médico por todos conocido, y está elaborado por el profesor Enrique Martín, que fue uno de los primeros profesores que tuvo la biblioteconomía en la Facultad de Filosofía, Letras e Historia, heredera de la Escuela Diplomática. Este libro está en el Ateneo. Yo también tengo un ejemplar, que lo encontré en una librería de viejo, y se lo ofrezco.
para que usted lo revise, para que usted lo pueda ver. Siguiendo con el apartado, y antes de que me regañe el presidente. Ah, bueno, pues acaso. Siguiendo con el repertorio bibliográfico, en la página 565, en el apartado de obras generales, usted incluye la obra de Emilia Sabor. Estupenda obra, y además la pena es que nunca se actualizara esa publicación, pero todavía seguimos yendo a Sabor, ¿no? Pero usted estará de acuerdo conmigo, es que Emilia Sabor, usted habla de repertorio bibliográfico ahí, puro y duro, pero Emilia Sabor es una autora, es su libro, es Fuentes de Información, así a palo seco, ¿no? Y en el apartado de bibliografía y bibliofilia, usted incluye lo que son manuales de fuentes de información, otra vez, el de Arturo Martín Vega y el mío mismo. Fuentes de información puro y duro, manuales en el sentido más estricto, ¿no? Creo que eso debería verse. Usted cita a Malclés, estupendo, pero se omite a Bodiquez. Y Bodiquez, junto con Malclés, dos especialistas de fuentes de información, Bodiquez, directora en un tiempo de la Biblioteca Nacional Francesa, y además con un planteamiento en su publicación enlazada con el quehacer bibliotecario. Trabaja las fuentes desde el quehacer bibliotecario. Creo que a Bodiquez se le debe el homenaje de estar incluida en la bibliografía. Y también creo que debería estar incluido en esta bibliografía alguien que ha hecho una obra recientemente y no tan reciente, como Juan Delgado, sobre bibliografías nacionales y regionales. Pero vamos, esto es simplemente, bueno, pues como una serie de consideraciones que usted puede tener en cuenta o no, como considere, pero que a mí me han llamado la atención dentro de una obra, de una tesis madura, bien escrita, trabajo interesante, que por lo que he podido escuchar nos ha gustado a todos y por el que vuelvo a felicitarla a usted y a sus directores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carrizo. Tengo que decir que me ha dejado sorprendido esta cuestión de que la profesora Fernández Fuentes no haya impartido docencia desde el año 2004. Me ha dejado muy preocupado, y alguna persona más de aquí también le ha tenido que dejar muy preocupada, que no haya impartido docencia desde el año 2004. Muy bien, ahora la normativa me permite dar la palabra a los doctores presentes en la sala, si alguien quiere intervenir, y notoriamente invito a los directores del trabajo a intervenir. Pasa
esta obra es laborar por la cultura patria. Y yo creo que hoy estamos difundiendo esta obra y la doctoranda, la que felicito, está contribuyendo a la difusión de la cultura patria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez Vigil. El profesor López Yepes, el doctor López Yepes tiene la palabra. Posible que tengamos una nueva doctora en el departamento, ya que era
Muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve, dado que el presidente habla el último, han hablado ya 7 personas antes, y quiero recalcar, en primer lugar, ya que han hablado los últimos, la oportunidad de que don Juan Miguel Sánchez Vigil y don José López Yepes hayan sido los directores de esta tesis. Juan Miguel conoce la Espasa desde pequeño. El profesor López Yepes, el doctor López Yepes, es uno de los padres fundadores de la ciencia de la documentación. Y observen la seguridad con la que ha defendido la tesis y con la que se ha atrevido a decir que el mejor equipo del mundo es el Madrid, teniendo en cuenta que el presidente del tribunal es del Barça. Lo cual indica una enorme confianza en el valor de esta tesis doctoral. Una tesis doctoral brillante e inteligente. Una tesis doctoral brillante e inteligente que abre caminos no solo en nuestra área, no solo en nuestra área, sino también en otras áreas, puesto que este tipo de estudios son perfectamente realizables en otras áreas y supondrían una aportación sobre la historia de la materia en otras áreas. Por eso quiero felicitar, evidentemente, a la doctoranda, que es quien de verdad ha hecho todo este trabajo que hay aquí. Quiero agradecer, antes de cerrar el acto, primero le daré la palabra para que se defienda, por supuesto, quiero agradecer a los miembros del tribunal por su presencia aquí, al público por haber estado aquí y haber aguantado el tiempo que ha durado y lo que va a durar, por el retraso con el que hemos empezado también, y por mi parte quiero dar la palabra a la profesora Belén Fernández Fuentes para que conteste a las objeciones que se le han planteado. Aunque no funcione, se tiene que defender. Sí. Con uñas y dientes. En primer lugar, me dirijo a la doctora Carrizo y realmente le presento mis disculpas por el currículum execrable que le he entregado. En unos sitios sobran páginas, en otros sitios faltan, parece páginas, lo siento. No tendré que ver así. Aprovechando que ya. La voz infidelidad es una voz que a mí también me resultó divertida cuando de repente vi archivo, véase infidelidad, pues claro, inmediatamente fui a ver qué pasaba con aquello. Es espectacular, de repente aparece, se recoge como un tipo de delito contra los archivos, se recoge en la enciclopedia como el delito contra los archivos y aparece el reenvío desde la voz archivo y desde la voz archivero. Entonces me daba pena no ponerla porque me parecía tan llamativo, parece que no tiene nada que ver, pero sí que tiene. Pues parece que eran infieles, debían repartir fotocopias de los documentos, ¿no? Y bueno, también Calímaco aparece efectivamente como museólogo en la enciclopedia, entonces bueno, pues es como yo me basé en la fuente de la enciclopedia, pues dije, pues es museólogo, pues aquí aparece como museólogo y tal. Le agradezco muchísimo sus aportaciones a la bibliografía, muchísimo, porque algunas sí sabía que existían, pero no las había consultado, otras no las conocía, sinceramente, y se las agradezco muchísimo y las miraré para incorporarlas en próximos trabajos, porque además creo que, bueno, intuyo que son muy interesantes. Es que no la he encontrado exactamente. Muchas gracias. Sí. Pues es que no la he encontrado. Esa la conocía, pero no la encontré, por eso no la incorporé. Muchísimas gracias. A la doctora Pindado, también agradecerle muchísimo pues que haya su presencia aquí y todas las recomendaciones que me da, que me parecen también de gran interés. Efectivamente, existe en la enciclopedia, a través de la lectura de las voces, mucha confusión en torno a reglas bibliográficas, reglas de clasificación, sistemas bibliográficos, catálogos, etcétera. De hecho, el título de la ponencia que se lleva desde España al Instituto Internacional de Bibliografía se llama Sobre el tamaño de las fichas y no habla sobre en ningún momento.
habla sobre el tamaño de las fichas, sino sobre otras cosas. Me refiero a ponencia del Conde de las Navas, que a mí también me gusta mucho la catalogación, me gusta mucho. Y es verdad que el catálogo a mí me hubiera gustado abordarlo con mucha más fuerza, sin embargo, en la enciclopedia aparece muy breve y quizás yo lo achaqué a que al momento histórico de la disciplina, es el momento donde empiezan a tener una gran importancia los catálogos y además, hablando de mi currículum, yo hice una parte de mi currículum consistió en la reconversión de fichas de la Biblioteca Nacional, con lo cual me llegaban aquellas bibliografías fotocopiadas de fichas. En cuanto a las apreciaciones que me ha hecho sobre el repertorio, efectivamente hay personajes que aparecen, y esto quizás lo tendría que haber dicho en la presentación y tendría que haberlo explicado, hay personajes que aparecen en el cuerpo de la obra pero no tienen voz propia. Y es una lástima, pero no tienen voz propia. En el repertorio solamente recogí aquellos que sí tenían voz propia. En cuanto a las voces amplias, no tiene voz propia. Bueno, es que ahora mismo, pero es posible que no tenga, porque hay algunos personajes que uno dice, pero ¿cómo no tiene voz propia? En cualquier caso, también, por supuesto, lo revisaré. Claro, es que esos 72 tomos luego han ido ampliando y han ido apareciendo otras voces. Ocurre el caso de La Fontaine. La Fontaine no aparece, Odlet no aparece en ningún momento con voz propia. La Fontaine sí, pero aparece como Premio Nobel de la Paz. No aparece como con ningún, y ya de paso contesto a la doctora Fernández Bajón, no aparece con ninguna vinculación documental. Y aparece en el año 1934, en los apéndices del año 34. Y en cuanto a las voces definitorias de disciplinas, se consideró que como estaban tan extensamente explicadas en el cuerpo de la tesis, pues era conveniente, pues si no era repetir mucho. En cualquier caso, también le agradezco muchísimo sus apreciaciones y las tendré en cuenta, me parecen muy interesantes para futuros trabajos, seguiremos seguramente discutiendo sobre estos temas. Bueno, a la doctora Naumis le tengo que agradecer muchísimo estar aquí y efectivamente habla de temas polémicos y es que la bibliografía, la bibliología, resulta que son temas muy polémicos. Me hablaba de Pérez Cervás. Pérez Cervás salió despedido de la enciclopedia. La obra de Pérez Cervás que yo cito en la enciclopedia es una venganza contra Espasacalpe y su propio nombre ya hace intuir porque se llama Espasacalpe y habla de ratonera. Entonces, ciertamente sería interesante ver las implicaciones que había de derechos de autor, etcétera, etcétera, en esta situación. La voz bibliografía a mí me ha resultado muy enriquecedora de estudiar y muy agradable. Efectivamente, hay una cierta confusión, tanto en la enciclopedia, quizás por la variedad de autores, existe una cierta confusión. Y a veces aparece bajo el aspecto de la bibliología, otras veces aparece bajo aspectos catalográficos, los sistemas bibliográficos de los que habla la enciclopedia también. Causan cierta confusión y efectivamente es una voz polémica. Yo considero que es una voz polémica sobre la que hay mucho que hablar y la que habría mucho que decir. Una de las de los aspectos que marcan la voz es que, como he explicado antes, cada voz aparece en la enciclopedia en negrita, etcétera, y al lado tiene en cursiva la disciplina a la que pertenece. Y en la enciclopedia aparece en cursiva la disciplina bibliología, al lado de bibliografía. Quizás por eso ha habido esta confusión. En cualquier caso, creo que cualquier debate sobre cualquier ciencia engrandece mucho más la ciencia. Y creo que es muy interesante que seamos capaces de ver los distintos aspectos. Y se lo agradezco muchísimo. Además, me parece que esto significa que ha profundizado mucho en mi trabajo, se lo agradezco de verdad.
En cuanto a las enciclopedias, evidentemente no eran el objeto principal, el estudio de la evolución del enciclopedismo en la tesis, pero sí es cierto que el ordenamiento alfabético aparece como un intento y aparece, creo que, como un intento de acercar el saber al usuario, digamos, no erudito. La forma de organización por materias requería de usuarios más eruditos, que fueran a buscar una información muy concreta sobre una ciencia concreta y enterados, digamos, en la materia, por utilizar un poco la forma de expresarse de Lespasa. Creo que la organización alfabética es una novedad que precisamente acerca y es una pretensión, y de hecho los autores de Lespasa en alguna parte lo dicen, el ordenamiento alfabético de la enciclopedia ayuda a que aquellas personas no eruditas se acerquen a la obra y a la disciplina en concreto. Es una aportación muy interesante. Y bueno, en cuanto a la profesora Fernández Bajón, pues efectivamente, ya le he contestado, La Fontaine aparece en la enciclopedia como premio Nobel de la Paz, aparece, creo recordar que en el año 1934, uno de los apéndices de la primera parte de la obra, y por eso no se recogió, porque por sistematizar mucho, es decir, solamente aquellos que aparezcan con trabajos documentales. En cuanto a la voz libro, es una de las voces que más satisfacción, ya lo he dicho, me han dado al estudiar, porque se reconoce a su autor. El proceso ha sido de búsqueda de aquella obrita que se repetía continuamente y de aquel señor conde de las Navas que no se sabía muy bien quién era, hasta que de pronto en la Biblioteca Nacional un día me encuentro entre las manos con un libro muy pequeñito y empiezo a leer y veo que dice exactamente lo mismo que yo había leído dos días antes en la enciclopedia. Entonces, encontrar en esa gran cantidad de información un autor de una voz es muy interesante y fue muy gratificante. Sí que es verdad que también la enciclopedia, en algunos de las escasas monografías que existen sobre la historia de la enciclopedia, se explica que la enciclopedia contrataba este tipo de obras a los propios autores. Es decir, si había un autor que había escrito una obra, como es el caso del Conde de las Navas, sobre el libro, se vendía esa obra a la enciclopedia y no tenía que volver a hacer otra obra, sino que ya aparecía, se compraban los derechos por parte de la enciclopedia. Probablemente el profesor Sánchez Vigil nos lo explicaría muchísimo, con muchísima más profundidad, porque conoce muy bien esos procedimientos. En cuanto a archivo, hay efectivamente el documento, ya lo he dicho en la presentación, aparece en la voz archivo desde un principio. Y el tema de los archivos históricos y la aparición de archivos judiciales, yo también opino que fue muy importante para la ubicación de las actas en su sitio, que era una tipología documental, no separadas de los documentos. Nada más me queda pues agradecerles a todos sus aportaciones, de verdad, las agradezco de verdad porque bueno, enriquecen el trabajo y las tendré muy en cuenta. Espero poder seguir teniendo contacto con ustedes para enriquecer este trabajo y poder publicarlo. Muchas gracias. Muy bien, si alguno de los miembros del tribunal quiere añadir algo más. Si no, en este momento el tribunal se va a quedar a deliberar. Les llamaremos en cuanto tengamos el resultado. Este tribunal acuerda otorgar la calificación de sobresaliente cum laude. Esto es tribunal. No nos das besos porque tenemos esta mesa de por medio. Firma aquí antes de huir. Ahí. Y acuérdate de que nos tienes que dar el resumen de la tesis.
tiene. El resumen de la tesis es importantísimo. El resumen en el formato oficial. Perfecto, sí, es lo de mañana. Enhorabuena, señor director. Señor director. Vamos a ir a comer a las rosas. ¿Puedo explicar cómo? Vale.